El plan resulta y el señor Arasaka llega al lugar oponiendo algo de resistencia, pero finalmente logran su secuestro. Obviamente esto no iba a terminar nada bien, pues es un pez gordo. Un grupo bastante preparado va en su búsqueda, y lo peor es que Main empieza a enloquecer por el exceso de cromo, la ciberpsicosis empieza a recuperarlo. Esto es muy grave porque su locura ataca a Kiwi y queda bastante mal. El estado de Main es bastante deplorable, ya ni siquiera le hace nada a las drogas que está ocupando. Está siendo muy excesivo. Lucy en el fondo no quiere entrar a Arasaka para hackearlo, pero necesita que David la motive. Las cosas se van por completo a la mierda cuando Arasaka despierta y empieza a decirle a David todo lo que podría darle, y este chico, en lugar de mantenerlo dormido, lo escucha. Mientras esto pasa, Lucy descubre toda la verdad de David. Una vez que Arasaka muere, las fuerzas de trauma llegan al lugar y el ataque contra Dorio y Main empieza. Ambos hacen todo lo que pueden en sus manos para defenderse, y Dorio, buscando salvar al pobre de Main, termina muerta en sus brazos. David entonces llega, pero ya es tarde. Ya no hay forma de que esto pueda arreglarse. No hay quien detenga a Main con su superpsicosis. David no quiere dejar a su amigo en ese estado. En su última conversación los dos se despiden, y aunque David quería quedarse a pelear con Main, el resultado es imposible de cambiar. Las fuerzas de Magstack llegaron y solo queda abandonar a su amigo. Tú vete y sigue viviendo. Corre y no pares. Ve hacia una vida mejor. Le decimos adiós al ejemplo de David. Luego de esta muerte, David se hace líder de los Headrunners y continúa con sus trabajos ganando renombre. Por lo que David, buscando seguir el ejemplo de Main, se tunea y se coloca su brazo para honrarlo y para tener más nivel. Y ahora, junto a Kiwi, Rebecca y Falco, el nuevo miembro que ahora es el chofer del equipo, empiezan a hacer más y más misiones, ganando mucho más prestigio. Lucy deja el equipo, después de descubrir la teoría de verdad que dejó de Arasaka para David, y el interesado por su pasado se entera de que en su infancia estuvo en un equipo de Netrunners para Arasaka, donde investigaban las Dolnet. Una cosa bastante perturbadora. Ella logró escapar con las justas para una mejor vida, pero sigue odiando a la ciudad. Faraday ahora se acerca a David para continuar con el trabajo que estaban llevando a cabo.